Buenos días. Buenos días. ¿Algo más, Mario? ¿Empezamos ya? Bueno, pues muchas gracias. Quiero hacer un recuerdo que hace un año hoy dábamos el último adiós a nuestro compañero Domingo. Ayer transmití en nombre de todos a la viuda nuestro recuerdo en el día de ayer. Damos comienzo al pleno. El acta de la sesión anterior, ¿alguna consideración? Pues la damos por aprobada y pasamos. Sí. Sí, me gustaría decir una cosa primero en este punto, que es el primero del orden del día. Este grupo se ha visto sorprendido por un hecho que ha ocurrido ayer, y es que el presidente de la Diputación, las dos vicepresidentas y el portavoz del Grupo Popular ya han celebrado este pleno ayer por la mañana. Es una cosa que no había ocurrido jamás en esta Diputación, en lo que nosotros hayamos constatado. Es una falta de respeto a los 21 diputados restantes que estamos hoy aquí sentados. Es una falta de respeto a los grupos políticos constituidos que venimos a este pleno a debatir y a intercambiar puntos de vista en los puntos que están en el orden del día. Nos parece absolutamente intolerable, una falta absolutamente democrática, de esa que se quiere presumir en cuanto a transparencia, y además demuestra que al presidente, a las dos vicepresidentas y al portavoz solamente les interesa la política mediática, las ruedas de prensa, las fotografías y los medios de comunicación, y les importa muy poco la institucionalidad de esta casa y el desarrollo de un pleno en plenas facultades. Este grupo ha debatido qué hacer hoy, y lo que hemos dicho y lo que hemos aprobado es lo siguiente: esta es la última vez que vamos a consentir este tipo de hechos. Como se vuelva a producir un acto como el que ha ocurrido ayer, ustedes celebrarán los plenos solos, a lo mejor es lo que quieren, y en este pleno, como ya está todo debatido y todos los argumentos les han puesto encima de la mesa y han dado por aprobados todos los puntos, no vamos a debatir absolutamente nada y diremos únicamente nuestro sentido de voto. Nuestras tres proposiciones quedan retiradas desde este momento. Las volveremos a presentar en el pleno del mes que viene, esperando que se pueda debatir como se debe debatir en un pleno ordinario, porque esta diputación no está en fiestas, estará en fiestas la capital de la provincia, pero esta es una diputación para toda la provincia, y toda la provincia no está en fiestas, y aquí venimos a trabajar, a debatir y a presentar proposiciones y a debatirlas. Por lo tanto, que quede en el acta mis palabras y nuestra protesta firme en este sentido, y nuestra advertencia en este sentido de que no se puede utilizar de esta manera tan bastarda la institución para hacer política de medios de comunicación sin más. Nada más. Vale, yo le agradezco que haya pedido. Sí, dígame. Nos sumamos al argumento que ha dado el portavoz del Grupo Socialista y haremos el mismo pleno que lo que acaba de explicar el portavoz del Grupo Socialista. Nos parece que se ha ninguneado totalmente la institución y las posiciones que podamos adoptar en esta casa. Y, por lo tanto, simplemente daremos nuestro sentido del voto. Pues muy bien, yo les agradezco que momentos antes, pudiéndolo haber hecho, hubiéramos reunido la Junta de Portavoces y hubiéramos comentado este tema. Pero ustedes saben perfectamente que han utilizado este primer momento, que seguramente no viene a colación por cuanto estamos hablando del acta de la sesión anterior, pero les he escuchado respetuosamente. Me hubiera gustado escucharlo en junta previa de portavoces, algo que ustedes no han pedido, y yo sí que les voy a dar una explicación sobre lo que ustedes refieren. Se ha comentado exclusivamente alguno de los puntos del orden del día, porque alguno de los puntos del orden del día que hoy también lo integran ya habían sido comentados en alguna rueda de prensa anterior. Yo respeto perfectamente que ustedes sus mociones las presenten en rueda de prensa, como han hecho hace unos días, algo que nunca, que yo recuerde, había sido utilizado ese procedimiento, que me parece legítimo, faltaría más, y yo lo respeto totalmente. Si los grupos políticos tienen esa libertad, la institución también tiene la libertad de comunicar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación sus iniciativas. ¿En qué momento procedimental? En el que considere oportuno, teniendo en cuenta que todos estos asuntos ya han sido tratados y conocidos por los grupos de gobierno en las correspondientes comisiones. Y además,
después de haberlos tratado en junta de portavoces. O sea que yo respeto sus intervenciones. Tomaré buena nota en lo que proceda. Respeto que ustedes hayan presentado sus mociones. No me refiero a los dos grupos. Ustedes saben perfectamente que podían haber sido los dos, pero en este caso ha sido uno y da igual. Y nos enteramos también a través de los medios de comunicación y no pasa nada. Pero respeten también ustedes que algunas de las iniciativas con carácter previo o con carácter posterior a las reuniones y órganos de gobierno, como pueden ser las comisiones informativas o como puede ser la Junta de Portavoces o en algún caso la Junta de Gobierno, pues también la institución quiera trasladar a los ciudadanos sus iniciativas. Y yo no creo que haya que darle más importancia. Ninguna más. No creo que estemos haciendo, ahora vendrá el debate que proceda y se aprobarán o no se aprobarán, o llegaremos a acuerdos o no llegaremos a acuerdos, pero tampoco yo creo que tenga tanta trascendencia, entre otras cosas porque tampoco se han hablado de todos los temas. Me refiero a la última rueda de prensa que usted dice, que integran el orden del día del pleno, y es más, uno de ellos ni tan siquiera se trató ahí, ya se había tratado hace unos días. Pero claro, siempre después de las correspondientes comisiones. Ejemplo, lo de las juntas vecinales se ha contado a los medios de comunicación después de celebrar la correspondiente comisión informativa en la que se dan por enterados los diputados que integran ese órgano. O sea que, por lo tanto, no creo que haya falta de respeto. No sé cómo llamarlo, pero en realidad, vamos, me parece bien razonable lo que ustedes plantean, pero yo también les doy la información. Previamente la han conocido. Nada más. Yo a veces también me despierto con cuestiones que se podían haber comentado en una comisión, en una junta de portavoces, en una junta de gobierno, y no pasa nada. Me puede gustar o no gustar, pero yo lo respeto. O sea, quiero que lo entiendan así, a los dos portavoces. Por lo demás, cada uno tomaremos buena nota, y estoy seguro que si revisamos la hemeroteca, esta situación, pero en sentido contrario, también la podíamos haber manifestado hace tiempo. Y a lo mejor no hemos dicho nada. O sea, yo pido que los tres grupos revisen hemeroteca y vean cómo estas situaciones se dan en un sentido, en el otro y en todos. Y no pasa nada. Pero quiero que quede claro a quienes están en la sala y a los medios que toda la información que se haya podido poner a disposición de los medios de comunicación ha sido conocida previamente por la comisión o el órgano oportuno correspondiente, que corresponde. Eso que quede muy claro. Pues señor presidente, ¿está usted mintiendo? Pues no. Porque el punto número 7... El punto número 7... Hablaré ahora. El punto número 7 ha sido tratado en la Junta de Portavoces y he dicho, va a haber cambios en servicios sociales. ¿Saben ustedes más? Y no han preguntado nada más. ¿Saben ustedes mucho más que los que se van a ver afectados, que lo supieron ayer a las 11 menos cuarto de la noche? No, no. Es que lo podemos mirar a través de la factura telefónica. No, es falso. Y no entremos en eso, por favor, don Jesús. Bien, pero le digo, tratado en el punto del orden del día correspondiente de la Junta de Portavoces, cambios en servicios sociales, y no han preguntado nada más. ¿Y no se ha hablado de él en la rueda de prensa? ¿Testigos son los medios de comunicación? Ni los medios de comunicación preguntaron siquiera. ¿Perdón? Que ni los medios de comunicación preguntaron. Ni los medios de comunicación han preguntado por ese tema. La prueba es que quienes están afectados, salvo la persona que ha pedido algo expresamente, que lo pidió la semana pasada, no ha habido rumores, no ha habido nada. ¿Por qué? Porque con eso no me gusta jugar, porque estamos hablando de personas, porque se ven afectadas personas, y porque no voy a tolerar nunca ningún tipo de rumores sobre esas cosas. Y le he pedido expresamente al máximo funcionario de esta casa que tuviera la precaución de que no hubiera ningún comentario sobre ese asunto. Nada más. Y no ha sido tratado en la rueda de prensa. Se han tratado asuntos que ya eran conocidos por las comisiones. Y este asunto número 7 no tiene que ser tratado por ninguna comisión. Tiene que venir aquí el presidente y dar cuentas, que es lo que haré cuando corresponda. Tengamos las cosas claras como son, ¿eh? De todas formas, reitero, tomo nota de lo que ustedes han dicho, pero también le pido que
tomen nota de lo que yo he dicho, ¿eh? Porque toda la información ustedes la tenían con antelación necesaria y suficiente. Y en algún punto del orden del día, luego, sí que hablaremos de otro asunto. Entiendo que han retirado las proposiciones, pero yo traslado a informe de presidencia lo que íbamos a hablar y que ustedes ya conocen y que el alcalde de Monzón ya conoce con tiempo suficiente y por escrito y de palabra, pues lo hablaremos en informes del presidente. De todas formas, no sé, secretario, si esto cómo lo puede usted encajar en aquí, porque el acta es el acta, ¿eh? Y estamos hablando no de un asunto del acta, sino de hoy. Pero bien, traslado en la medida que considere oportuno, porque a mí me parecerá bien lo que usted haga, ¿eh? Asuntos sociales. Punto segundo del orden del día. Convenios de colaboración entre la Diputación, 10 ayuntamientos y la Mancomunidad del Cerrato para la gestión de los centros de acción social. Tiene la palabra el diputado Jesús Tapia. Si hay que contar algo, que ya no lo sé. Quiero decir que si hay información necesaria y suficiente en la oportuna comisión, pues haga una breve referencia. Porque también, por otra parte, y los medios de comunicación son testigos, hoy hay asuntos de mucho calado en el orden del día. Y los medios de comunicación hoy, pues también nos han pedido que tienen una cierta saturación y de ahí que se haya facilitado información previa en el día de ayer, fue, ¿no? No sé cuándo ha sido. Pero bueno, lo que usted considere oportuno. Muchas gracias, buenos días. Pues con la mayor brevedad posible, y es verdad que yo me enteré ayer a las 11 menos cuarto de la noche, y por resumir el trabajo que se ha llevado desde el área de servicios sociales durante todos estos meses del año 2013, junto con los compañeros del área, tanto con Carlos Morchón como delegado y las compañeras Monserrat Infante y María José García Ramos. Siendo conscientes de que los CEAS es el primer o puerta de entrada de las personas que necesitan la atención y la posible prestación de los servicios sociales, y viendo y siendo conscientes de la importancia que tienen los mismos, pues hemos planteado este convenio que explico las particularidades del mismo muy brevemente. Sí decir, para información general, que en los CEAS de la provincia, son 11 los CEAS que hay en la provincia de Palencia, repartidos en 12 localidades, en los que trabajan 56 personas de las 70 totales del servicio. En estos CEAS se atiende, por ejemplo, a las 1.200 personas que tienen el servicio de ayuda a domicilio, 650 que perciben el servicio de teleasistencia, más de 500 familias incluidos en diversos programas de inclusión social, 300 menores incluidos en programas de infancia y en situación de riesgo, y más de 6.000 plazas ofertadas para actividades comunitarias entre mujeres y personas mayores. Siendo conscientes de todo este movimiento y de la complejidad que tienen los mismos, se empezó a redactar un borrador de convenio a principio de año desde el Servicio de Servicios Sociales, desde el área de Servicios Sociales. Se propuso un primer borrador que fue aportado por la Secretaría General y por la Intervención y por el Departamento de Personal. Se ajustó un primer texto de convenio que luego, posteriormente, se inició una ronda de contactos con todos los alcaldes y secretarios de los ayuntamientos cabeceras, a los que se les pidió aportaciones a ese borrador. Se cerró posteriormente ese borrador y en el mes de mayo se trasladó el texto definitivo para su aprobación por parte de los ayuntamientos, dándoles un mes de plazo. Acabó el plazo a finales de junio y durante el mes de julio pues hemos hecho los ajustes oportunos y las fiscalizaciones oportunas para que en este pleno pues venga a su aprobación. Como resumen destacado del texto de lo que es el convenio, en primer lugar estamos sujetos a las posibles aprobaciones del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local por parte del Estado y la ley de ordenación del territorio y servicios del gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Imaginemos que esto siga con las competencias iguales que hasta ahora y podamos seguir con este servicio. Y por lo tanto reconoce la Diputación en el texto lo que se
lo más importante, reconoce a la Diputación la potestad para establecer la organización territorial de los CEAS, su ámbito de actuación y su denominación. Atribuye a la Diputación la coordinación en las materias de organización de personal, servicios, programas en colaboración con los ayuntamientos y con la mancomunidad del Cerrato. En el texto se reconocen las obligaciones de ambas partes en relación con los locales en los que se ubican los CEAS. Compromiso de la Diputación en crear un registro exclusivo para el servicio de CEAS, para que los usuarios puedan efectuar las solicitudes desde los CEAS. Y se concretan las obligaciones económicas de las entidades firmantes y, por primera vez, en lo que corresponde a la Diputación, la cofinanciación de los gastos corrientes de los CEAS y, cuando sea necesario, la inversión, rehabilitación de los locales de los mismos. Por lo tanto, las dos partidas presupuestarias que están aprobadas desde el inicio de este presupuesto, en la subvención a ayuntamientos CEAS para sus gastos, suma 187.500 y para la Mancomunidad del Cerrato 29.300. Estos están repartidos de la siguiente manera: Aguilar de Campoo, al CEAS de Aguilar de Campoo le corresponderán 26.214, al CEAS de Astudillo 12.440, Carrión de los Condes 24.163, al Cerrato, la Mancomunidad del Cerrato, 29.052, a la Pernía, Cervera, en la Pernía, 7.075, Guardo, 32.224, Herrera, Alar, 11.410, Osorno, 5.372, Paredes de Nava, 13.560, Saldaña, 16.712, y Baltanás, Torquemada, 14.145 y Villarramil, 14.462. Esto suma un gasto adicional que la Diputación ha costeado en este ejercicio de 205.804. Estos gastos, esta tabla de gastos y de financiación, está sacada en diversos conceptos. Uno de ellos es el desplazamiento. Abordamos el pago del desplazamiento de los trabajadores en su ámbito de CEAS y está sacado de los gastos justificados por los ayuntamientos en el ejercicio 2011. En 2011, porque este texto se empezó a redactar a primeros del 2013 y lo que teníamos en las oficinas como justificación era la justificación del ejercicio 2011. En gasto de mantenimiento de la sede se ha sacado un cálculo de 1.000 euros por profesional. Y el tercer apartado en el que se financia es la antigüedad de los trabajadores que tienen reconocida por parte de los ayuntamientos de la mancomunidad para financiar ese coste, y luego unas cantidades para hacer actividades de acción comunitaria. Con relación a las, por recordar, porque esto ya lo hemos hablado en el pleno, a las inversiones en los CEAS, tenemos un compromiso de legislatura para este ejercicio 2013, 2014 y 2015 que suman 649.448. Aguilar de Campoo, que ya hablamos y cambiamos, hicimos un cambio de partida para poder ejecutar obras por valor de 95.000 euros. En Cervera de Pisuerga no es necesario, además ya la instalación es de la propia Diputación y se arregló hace poco. En Guardo está previsto unos gastos de unos 100.000 euros. Saldaña, de 18.446, que ya está adjudicada la obra recientemente, creo que ayer. Herrera de Pisuerga, con 195.000. Carrión de los Condes, que es para Osorno, 7.889. Astudillo, 40.000. Paredes de Nava, 8.000. Villarramiel, 22.000. Torquemada, 7.000. Y para la Mancomunidad del Cerrato, que ya se definirá las actuaciones tanto en Venta de Baños, Vía Muriel y Dueñas, de 155.000. Estos son datos, hablamos del ejercicio 2013, 2014 y 2015. Y bueno, pues por no alargarme más, presidente, y hacerlo más corto, sí quiero agradecer de verdad la colaboración y el trabajo del personal de los servicios sociales, concretamente de su jefe de servicio y del coordinador, del personal del departamento de personal, de la intervención, del secretario general, de todos los secretarios y alcaldes de los municipios, que han tenido una recepción más que correcta por parte de todos, y agradecer también a los trabajadores de todos los CEAS también, que también han estado y están muy pendientes de este convenio, que pues oye, para ellos les asegura y les asegura más el puesto de trabajo y les beneficia muchísimo su función del día a día dentro de este departamento tan delicado. Por mi parte, nada más, y pido, si puede ser, la aprobación de todos, que creo que al final es un beneficio para todos los ayuntamientos y para todos los ciudadanos de la provincia. Gracias. Gracias. Grupo Izquierda Unida. Daré mi sentido del voto. Abstención. ¿Está?
presentados. ¿Abstención? ¿Sí? ¿Abstención? ¿Grupo Popular? Sí. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día, acuerdo marco entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Diputación de Valencia para la financiación de los servicios sociales años 2013 y 2014. No sé si hay alguna intervención también previa. Si quiere, pues hablamos de las cantidades y nada más. O, hombre, es, yo creo que debemos de, aunque sea una intervención, de informar. Bien. Si lo creo oportuno. Gracias. Vale, pues... el motivo de venir el acuerdo marco a este pleno es por su carácter bianual. Es una propuesta que desde la Gerencia de Servicios Sociales así se ha hecho a todas las corporaciones locales. Antes siempre tenía un carácter anual y se pasaba por Junta de Gobierno. El motivo es esa propuesta de la Gerencia de Servicios Sociales en el que propone a todos que el acuerdo marco tenga vigencia en este año 2013 y para el próximo año 2014. Que para nosotros, para las corporaciones locales, aparte de tener que mejora la financiación y el pago de todo lo que son las prestaciones y las cuantías del acuerdo marco, nos asegura el poder agilizar y contratar servicios para todo el año 2014 al tener ya la generación de crédito debido a la aprobación de este acuerdo. Por lo tanto, las cuantías para el 2013, que son ser bianuales, es para el 2013-2014, diré lo que es la cuantía anual. Para el personal, que es el personal de todos los CEAS, 1.112.737. Para el servicio de ayuda a domicilio, 2.964.439. Para el equipo de promoción de autonomía personal, 208.540. Formación de cuidadores, 2.100. Teleasistencia, 63.425. Para plazas residenciales, 28.311. Para programas de inclusión social, 47.272. Para las ayudas de emergencia social, 77.611. Para los equipos de apoyo a familia e infancia, 354.000 euros. Para los programas de Educar en Familia, 1.374, y para los programas Construyendo mi Futuro, 32.500, y el programa Crecemos, 147.576, lo que suma 5.038.929, que si duplicamos para el ejercicio 2013-2014, son 10.077.859,28. Pues nada más, por mi parte, volver a decir que esta fórmula bianual a las corporaciones locales nos viene muy bien, a los usuarios les asegura que las prestaciones van a poderlas recibir, y a los profesionales que aseguran también en el momento en que estamos el servicio y el servicio a los usuarios. Yo pues que tenía preparado una intervención más extensa, esperaba una réplica y es que me habéis quedado un poco... Yo, por lo tanto, pido que, debido a ese carácter y a la estabilidad y a la situación económica, pues que deberíamos de votarle a favor. Y pido vuestro voto positivo. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. Abstención. Grupo Socialista. Grupo Popular. Sí. Secretario, doy por entendido que el acta de la sesión anterior quedó aprobada. Sí, luego nos hemos cruzado con otras intervenciones. En el acta figurará primero la intervención de don Jesús antes de, es decir, como trámite previo al inicio de la sesión, para que, porque se parece que intercalado con el acta quedaría un poco, entonces, como trámite previo, o sea, tres intervenciones de don Jesús y de la presidencia, y a continuación ya irá al orden del día. Y del Grupo Izquierda Unida también aunque sí, ha sido breve, sí, pero... Sí. De acuerdo. Pues continuamos entonces, dando por aprobado este punto, y pasamos al de planes provinciales. Punto número cuarto, propuesta de cambio de denominación de la obra, remodelación de casa consistorial en Villa Sila de Valdavia. ¿Alguna intervención? ¿Votación? ¿Grupo Izquierda Unida? Sí. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. Gracias. En el punto cinco, propuesta de cambio de denominación de la obra, pavimentación de aglomerado en Fresno del Río. ¿Alguna intervención? Grupo Izquierda Unida. Votación, sí. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Muchas gracias. En desarrollo provincial, punto sexto del orden del día, aprobación del reglamento de funcionamiento interno para el desempeño de las funciones reservadas y necesarias de los puestos de secretaría en las entidades locales menores.
Lo que no sé si este punto va luego vinculado también al número 9, ordenanza fiscal. ¿Se van a independientes? Sí, son. Pues tiene la palabra la diputada del área. Gracias. Partiendo de la base que todas las corporaciones locales deben de cumplir con las funciones públicas necesarias y reservadas a los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter estatal, como garantía de todos los acuerdos alcanzados, al igual que la rendición de cuentas sea correcta y legal. Llegados a este punto, la Diputación Provincial de Palencia, ya lo hemos comentado en otros plenos y en las distintas comisiones informativas, nuestros compromisos con las 226 entidades locales menores de nuestra provincia de Palencia, en tanto a aquellas dificultades que les estaba suponiendo el poder cumplir con el artículo 36 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y, en este sentido, después de muchos meses de trabajo directo, da lugar a la publicación del decreto 33/2013. A partir de aquí, desde el Servicio de Asistencia a Municipios, estos últimos meses se había desarrollado un trabajo de seguimiento y de apoyo a las entidades locales menores, si bien hemos aumentado considerablemente tanto el número de entidades locales menores que han rendido cuentas, así como el número de estas que han aprobado y publicado sus presupuestos. En total son más de 113 las entidades locales menores que a fecha de hoy ya han publicado su presupuesto. A partir del decreto 33/2013, en el que se desarrollan tres supuestos en función de la casuística y de las características del ayuntamiento o la agrupación de ayuntamientos y el número de entidades locales menores, se nos puede dar en el territorio de nuestra provincia que el desempeño sea realizado directamente por los funcionarios de la administración local, es decir, el ayuntamiento o la agrupación, o otros dos supuestos en los que sea necesario llevar a cabo la firma de un convenio interadministrativo entre la Diputación, los ayuntamientos o la agrupación de ayuntamientos y las entidades locales menores. Partiendo y respetando todos los plazos que el decreto contempla y con tiempo suficiente, desde el Servicio de Asistencia a Municipios se presenta la aprobación de este reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Desempeño de Funciones de Secretaría e Intervención de las Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia. Un reglamento no deja de ser un documento en el que compila una serie de reglas o de pautas escritas para garantizar una correcta ejecución y funcionamiento, un funcionamiento ordenado de las tareas o nuevas tareas que comenzamos a desarrollar. Por lo tanto, desarrollando estos dos artículos, el A y el B del decreto 33, el reglamento contempla dos supuestos en base a este convenio. El primero, aquello que contempla la asistencia dirigida a garantizar o realizar el desempeño de las funciones propias de secretaría, es decir, la asistencia, la fe pública y el control y la fiscalización. En cuanto a la asistencia, El reglamento establece que a partir de la firma del convenio, la entidad local menor tiene un plazo de un mes para entregar la documentación, así como el arqueo de caja. Toda la documentación ordenada, clasificada y archivada quedará custodiada en dependencias de la entidad local menor. Si bien se implantará un registro de entrada y salida en el Servicio de Asistencia a Municipios por un sistema lógico y es el registro telemático del día a día que la Diputación Provincial sí que puede garantizar. En cuanto a la fe pública de la celebración de las sesiones de las juntas vecinales, hemos establecido en sesiones ordinarias dos al año en los meses de marzo y de octubre, por un sentido lógico de meses que coinciden o bien con la presentación de cuentas, rendición de cuentas o elaboración de presupuestos.
se llevarán a cabo en días laborables de lunes a viernes para garantizar un correcto desarrollo de las jornadas. Y se contemplan las sesiones extraordinarias, todas aquellas necesarias y debidamente motivadas. En cuanto al control y la fiscalización de la gestión económica, financiera y presupuestaria, se contemplan plazos en los que se deberán de tener todos los documentos contables. Hemos establecido que es factible dentro de los 10 primeros días de cada mes. Se registrará la factura correspondiente y se dará orden de pago una vez que esté fiscalizado dicho documento contable y firmado, evidentemente, por los tres claveros. Con respecto al segundo supuesto, es decir, un convenio para el desempeño de las funciones de contabilidad y asesoramiento legal preceptivo, con relación o respecto a todas las tareas de mecanización, se va a seguir utilizando el mismo sistema contable, el SincaWin, que de forma gratuita, al igual que con los ayuntamientos de la provincia, se pone a disposición de las entidades locales menores. A partir de aquí se garantiza, evidentemente, la presentación de cierres contables, rendición de cuentas, etcétera. Y en cuanto a la función del asesoramiento legal preceptivo en todas aquellas cuestiones de gestión del patrimonio. A partir de aquí, como les decía, con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del reglamento y la exposición pública, garantizamos a nuestros alcaldes pedáneos un correcto cumplimiento de las obligaciones, no nuevas, pero ahora sí ya reguladas, a las que deben de hacer frente en cuanto a rendición y en cuanto a fe pública de todos aquellos acuerdos a los que tomen. Muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿No habrá? Bueno, pues con esto la institución cumple su compromiso de poner un instrumento a disposición de las juntas vecinales para que cumplan la norma. Lo dijimos hace unos meses y hoy viene al pleno de la institución. ¿Votación, Grupo Izquierda Unida? Abstención. ¿Grupo Socialista? No. ¿Grupo Popular? Sí. De acuerdo, queda aprobado. Apartado de Hacienda y Presidencia, punto número 7, dación de cuenta de resoluciones de Presidencia sobre organización. La Presidencia, como ustedes saben, está facultada para tomar una serie de decisiones en el ámbito del Gobierno de esta institución y está obligada también a dar cuenta de ellas en el pleno de la institución. Así lo hago en el día de hoy, recordando que hace un año también, desgraciadamente, me vi obligado a tomar una serie de medidas de modificación de la organización por la pérdida de nuestro compañero. Y hasta donde recuerdo, ni en ese momento ni al principio del mandato di cuenta previa a los grupos, porque es una facultad que tiene el presidente y así es. La pasada semana el diputado popular Carlos Morchón, alcalde de Villamuriel de Cerrato, me manifestó su deseo de dejar el área. ¿Por cuánto quiere, en este último periodo de mandato, dedicar más tiempo a su localidad donde gobierna? Hace unos meses, también en rueda de prensa y a lo mejor no comunicada a los grupos políticos, manifesté que no tenía pensado hacer ningún cambio en la estructura de gobierno, salvo que algún alcalde me lo pidiera porque entendería que quisiera dedicar más tiempo a su ayuntamiento. Solo ha sido este el caso y, por lo tanto, he creído conveniente adoptar las siguientes medidas. En primer lugar, cesar como delegado del área de servicios sociales a don Carlos Morchón, agradeciéndole los servicios prestados y reconociendo la excelente labor que ha prestado durante este periodo de algo más de 2 años en un área que supone el 25% del presupuesto de la institución, como son los servicios sociales, y donde están agrupadas todas las iniciativas, todas las materias y todas las competencias que propias, delegadas o por coordinación o colaboración con los ayuntamientos en materia de acción social, tiene encomendadas esta diputación. Por lo tanto, diputado, muchísimas gracias
y lo has hecho muy bien. La prueba está es que, o la prueba es que esta Diputación, con las otras 8 y con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de esta comunidad, por delegación y por firma del acuerdo marco con la Junta de Castilla y León, está a la cabeza de España en materia de acción social y siempre estamos en los más altos puestos de valoración del sistema de protección social que tenemos. Lo dicen no las administraciones, sino personas independientes, y a ello contribuye también la Diputación de Palencia, los ayuntamientos cabecera que hemos citado antes, la Mancomunidad del Cerrato, y todos los trabajadores que están en los centros de acción social, en la gerencia de la Junta de Castilla y León o en los del departamento que has dirigido durante este tiempo. Por lo tanto, te lo agradezco muchísimo y creo que te lo agradecemos todos. En segundo lugar, nombrar delegado de área de servicios sociales a don Jesús Tapia Cea, manteniendo las mismas competencias asignadas en la resolución que en su día se promulgó. En tercer lugar, nombrar delegado de área de nuevas tecnologías, transparencia y buen gobierno a don Carlos Morchón Collado, que comprenderá las áreas de informática, nuevas tecnologías, transparencia y código de buen gobierno, conforme a la proposición que en este pleno presenta uno de los grupos para adherirnos a ese código que la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó en su día. Y cuarto, mantener en los restantes términos la resolución que da lugar a la estructura de gobierno que hasta hoy existía. Y esta reestructuración, a los mínimos efectos económicos, porque apenas tiene efectos económicos, tiene vigencia desde el día de la firma, que ha sido esta semana, y a efectos económicos desde el día 1 de septiembre de 2013. O sea que en este sentido es lo que tenía que contarles. No tiene más, ni tiene misterio, ni tiene más trascendencia que el deseo de un alcalde dedicar más tiempo a su ayuntamiento, uno de los 4, excluida la capital, de más de 5.000 habitantes y que tiene muchísimo trabajo, y quien aquí a este lado de la mesa está lo sabe, porque durante mucho tiempo ha sido alcalde de la localidad de Villamuriel de Cerrato. Pasamos al siguiente punto, 8. Perdón. Sí. Debe darse cuenta también del decreto de modificación de la Junta de Gobierno. Perdón, porque no lo tengo aquí. Sí, detrás. Perdón. Pues bien, con el perdón, dispongo en otro decreto nombrar miembro de la Junta de Gobierno de esta Diputación a don Jesús Tapia Cea, dado que había todavía una plaza vacante disponible y no ha lugar, por tanto, a más modificaciones. Entonces queda claro. Y perdón por haberlo omitido. Si no hay más, secretario, ¿estamos? Pues pasamos al punto siguiente, punto 8, propuesta de aprobación del expediente para el arrendamiento de diversas parcelas rústicas propiedad de la Diputación Provincial. Portavoz. Buenos días a todos. Siguiendo con el camino que lleva este equipo de gobierno en el área de agropecuarios y dado y teniendo el visto bueno del Consejo Agrario, este equipo de gobierno en este momento trae al pleno la propuesta de aprobación del expediente para el arrendamiento de diversas parcelas rústicas propiedad de la Diputación. Con fecha 6 de agosto del actual se aprobó la incoación de expediente de contratación para adjudicar mediante el procedimiento abierto, concurso y tramitación ordinaria el arrendamiento de 2 lotes. Uno de 3 fincas rústicas en el término municipal de Belmonte y otro de 14 fincas rústicas ligado a la finca La Granja La Moranilla, en diferentes términos, como puede ser Manquillos, Perales, Villoldo, San Cebrián de Campos, como les digo, todo en el entorno de La Granja La Moranilla. Lo que se propone al Pleno de la Corporación es adoptar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente y el pliego de cláusulas administrativas para particulares para contratar. Segundo, proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación de contrato privado de arrendamiento objeto del expediente. Y tercero,
delegar en el señor presidente de la Diputación las atribuciones para la adjudicación del contrato, su formalización y dirección e inspección de la ejecución, y en la Junta de Gobierno su modificación, prórroga, revisión de precios, resolución y las restantes facultades de la Ley de Contratos y reglamento atribuyen al órgano de contratación. Como les digo, aquí lo que se va a aprobar es el pliego. Este pliego tiene varias particularidades. Lo primero es la duración de este contrato, siguiendo la normativa de los contratos agrarios, será de 5 años. Comenzará el día del próximo día 1 de octubre, con lo cual la primera campaña es la 2013-2014 y finalizará el 30 de septiembre de 2018. Aparte de esto, el precio de arrendamiento parte, el lote número 1 de 465 euros, el lote número 1, tengo que significarles que son 3 parcelas de secano en el pueblo de Belmonte de 4,65 hectáreas, parte de 465 euros y el lote número 2 parte de 29.704,19 euros. El tipo, evidentemente, será mejorado al alza. El lote número 2 incluye las 14 parcelas restantes, de las cuales 13 son de regadío por 52, casi 53 hectáreas y una de secano de 5,34 hectáreas. Y a la vez, dentro de una de esas parcelas, en la granja La Morenilla, también se alquila una nave de 1.040 metros, una nave agrícola. La proposición, los criterios para la adjudicación serán a la proposición más ventajosa y los criterios objetivos será la renta ofrecida hasta 10 puntos y por tratarse el licitador de agricultor a título principal o titular de explotación agraria prioritaria, 2 puntos. Hay una serie de obligaciones del arrendatario y del arrendador, como son el arrendatario en las fincas de regadío será de su cuenta los gastos correspondientes al canon de agua por la concesión de la Confederación Hidrográfica del Duero y el mantenimiento y conservación de la propia comunidad de regantes. Y en el caso del arrendador, las obligaciones es el pago de los impuestos de bienes inmuebles. Este arrendamiento, evidentemente, el arrendamiento no incluye los derechos del régimen de pago único de la política agraria común, no incluye la PAC. Esto es lo que se propone al pleno. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Pues votación. Grupo Izquierda Unida. Abstención. Grupo Socialista. Abstención. Grupo Popular. Sí. Muy bien, queda aprobado. Muchas gracias. Punto número 9, ordenanza fiscal de la tasa para el servicio de desempeño y distribución de funciones de los puestos de secretaría de las entidades locales menores de la provincia de Palencia. Tiene la palabra el portavoz. En este punto del orden del día, para completar, diríamos, lo que ha sido visto en un punto anterior, que es el reglamento, en este punto se trae la ordenanza fiscal de la tasa, que sería percibida por la Diputación por prestar distintos servicios a las juntas vecinales. La Diputación en esta tasa prevé dar 2 tipos de asistencia en función de lo que marca tanto el Decreto 33/2013 de 18 de julio de la Junta de Castilla y León, que ha entrado en vigor el día 13 de agosto, como nuestro propio reglamento. Dentro de las funciones que prevé la Diputación poder dar dentro del SAM, del Servicio de Asistencia, está el A, asistencia dirigida a garantizar realizar el desempeño de las funciones propias de la Secretaría reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, y como punto B, las funciones de contabilidad y asesoramiento legal preceptivo de gestión del patrimonio, con excepción respecto a estas últimas de las atribuidas al funcionario con habilitación de carácter estatal. Como cada uno de ellos implica unos trabajos y unas responsabilidades, para las juntas vecinales o los ayuntamientos que se acojan a la opción A, se fija para estas juntas vecinales una cuota fija de 300 euros anuales y una cuota variable equivalente al 10% del presupuesto de la entidad local menor. La cuota total resultante no podrá superar el límite fijo de 4.000 euros. Y las juntas vecinales que se acojan a la opción B,
La cuota será una cuota fija de 100 euros y una cuota variable equivalente al 5% del presupuesto de la entidad menor. El periodo impositivo, evidentemente, coincidirá con el año natural y la tasa se devengará el primer día del periodo impositivo. La tasa se liquidará en los meses de diciembre. Esto es lo que se propone al Pleno. Gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. No. Grupo Socialista. No. Grupo Popular. Sí. Muchas gracias. Punto número 10, expediente de modificación de créditos 22 de este año mediante extraordinarios y suplementos de crédito. Tiene la palabra. En este punto del orden del día se trae una modificación de créditos con incorporación de remanentes por importe de 295.160,24 euros y una serie de traspasos entre cuentas, con lo cual hacen un total de 695.317,71 euros. De esos 695.000 que vienen a esta modificación de créditos, esta modificación de créditos se hace fundamentalmente por un motivo. Lo que pretendemos este equipo de gobierno es seguir trabajando por la provincia de Palencia y seguir llevando nuestros pocos recursos a los pueblos. Con esto se va a hacer un paquete de inversiones en los pueblos por importe de 625.358,13 euros, que sumado al anterior de 1.200.000 euros estaríamos ya muy cerca de los 2 millones de euros, aparte de los planes y aparte de otras inversiones, aparte de otras subvenciones dirigidos a los municipios de nuestra provincia. En esta modificación de créditos hay varias cosas. Una de las cuestiones es que hay bajas por anulación que se retrae, diríamos, dinero por importe de 120.157,47 euros de la partida de intereses. Como el equipo de gobierno también tomó la decisión de no acudir a préstamos, evidentemente la partida de intereses que estaba presupuestada nos permite poder disponer de parte del dinero. Hay un suplemento de crédito de 28.117,06 euros en la partida 76.201, subvenciones a ayuntamientos, otras obras e inversiones, y también se detraen de baja por anulación 30.000 euros de otras obras e inversiones gestionadas para otros entes públicos. Con lo cual, esto quedaría de la siguiente manera. En la partida 76.204 nos quedarían 238.180 euros y hay un crédito extraordinario. Se crean 15 partidas nuevas porque ya está definido los convenios que van a ir con nombre y apellido a cada ayuntamiento con las cantidades correspondientes por importe de 267.020,52 euros. También en esta modificación de créditos hay un crédito extraordinario por nuevos ingresos que sería de 250.000 euros que provendría de la subvención de la Junta de Castilla y León al Consorcio Turístico del Canal de Castilla. Los que están en el Consorcio del Canal de Castilla saben que se han terminado unas obras, esas obras hay que pagarlas y el Consorcio del Canal ha pedido a la Diputación que le adelante momentáneamente ese dinero hasta que sea percibida la subvención, con lo cual adelantamos el dinero y somos los receptores de esa subvención de la Junta de Castilla y León. Y también hay una nueva aportación a la Fundación de Deportes por importe de 12.000 euros. Esta es, en esencia, la modificación presupuestaria que traemos hoy al Pleno. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Grupo Izquierda Unida? No. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. Muchas gracias. Doy, como hacemos siempre, la bienvenida al concejal del Ayuntamiento de Monzón. Bienvenido a esta casa, Florencio. Pasamos al siguiente. Lo he pillado desprevenido. Punto número 11, adecuación para elevación de porcentajes de gasto plurianual destinado a la obra de reforma del edificio destinado al Centro de Acción Social en Herrera de Pisuerga. No sé si va a haber alguna intervención. Sí. Pues adelante.
Este punto del orden del día trae como consecuencia permitir, o sea, autorizar por parte del Pleno la elevación del porcentaje de inversiones cuando no son anuales. La base 22 de nuestro régimen, de nuestra ejecución presupuestaria, así como el apartado 3 del artículo 174 de la Ley de Bases de Régimen Local, así lo prevén. En este caso, lo que se trae al Pleno es un proyecto de inversión, que ya antes he hablado previamente de él, en Herrera de Pisuerga, por importe de 197.650 euros, y lo que se propone a este Pleno es que la anualidad 2013, porque evidentemente en esa partida habría crédito, pero no se podrían invertir en otra serie de CEAS, con lo que pretendemos es poder hacer actuaciones en otros CEAS y en Herrera de Pisuerga este año hacer inversión por importe de 45.000 euros y llevar los 152.650 euros a la anualidad 2014, con lo cual ya hay un compromiso de gasto también importante para el año 2014. Eso es lo que se propone al Pleno. Muchas gracias. Gracias, portavoz. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. Abstención. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Gracias. Punto número 12. Aceptación de la delegación de facultades en materia de gestión tributaria y recaudatoria efectuada por diversas entidades locales a favor de la Diputación de Palencia. Tiene la palabra. Esto es este punto es recurrente, es lo tradicional, que viene todos los meses. En este caso son cuatro pueblos de la zona de la Valdavia, que es Villabastas, Villaeles, Villanuño y Villasila, que nos quieren que el servicio de recaudación de esta Diputación le cobre una serie de impuestos o bienes de derecho público por parte de la Diputación. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención? Pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Grupo Popular. Sí. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día, que estamos en el 13 ya, sería la primera de las tres proposiciones planteadas por el Grupo Socialista y entiendo que las retiran. Por el secretario, quedan retiradas. De acuerdo. Pasamos a la número 16, en el orden del día, el punto 16, proposición presentada por el Grupo Popular para adhesión de la Diputación de Valencia al Código de Buen Gobierno Local aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias. Tiene la palabra. La proposición que presenta el Grupo Popular en esta Diputación es para adherirnos al Código de Buen Gobierno Local aprobado por la Federación de Municipios Española de Municipios y Provincias. El texto aprobado al que queremos adherirnos ha sido elaborado por un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los partidos políticos con representación en la Comisión Ejecutiva de la FEN, PSOE, PP, Izquierda Unida, CiU y PAR. Este grupo ha venido trabajando desde mediados del pasado año en que se constituyó por acuerdo de la propia comisión. El texto parte de un preámbulo en el que se recogen recomendaciones y documentos del Consejo de Europa y la apelación al ejercicio de las funciones de los electos locales con sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones. Yo creo que este código recoge un decálogo importante a la hora de tener en cuenta. Recoge un decálogo de principios que van desde el respeto al ordenamiento jurídico y al compromiso con la ética pública y la calidad democrática hasta la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano. Se propone fomentar la transparencia y la democracia participativa, trabajar por la inclusión social y el equilibrio territorial entre municipios. Del mismo modo, asume el código de conducta política en relación con el transfugismo. Además, incluye el comportamiento de no aceptar regalos que pasen de los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de las entidades o personas. Incluye una serie de cosas que consideramos que es interesante. El Gobierno de España, sabemos todos que está en proceso de llevar adelante la Ley de Transparencia. La Diputación de Palencia quiere acogerse a este texto, que fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos con representación en la Comisión Ejecutiva y que fue refrendado por el Consejo Federal. Recoge, como les digo, en resumen, los principios de transparencia y ética política junto a medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia.
Esto es lo que el Grupo Popular propone a este pleno en el día de hoy. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. Abstención. Grupo Socialista. Grupo Popular. Sí. Muchas gracias. Informes de presidencia, de manera breve. Hay dos cuestiones que se han trasladado a todos los ayuntamientos en los últimos tiempos. Una ha sido una petición del consorcio de residuos para ver qué ayuntamientos de la provincia estarían interesados en integrar el sistema de recogida y tratamiento de residuos de construcción y demolición. Les pido a todos los diputados, en la medida que puedan, lo haremos también desde la institución, que recuerden a los alcaldes la necesidad de contestar, en un sentido o en el otro, si les interesa integrar ese sistema o no. Ha habido también otra petición a los ayuntamientos de una encuesta en la que, desde la institución provincial, no de ningún grupo de gobierno, desde la institución, se pide que puntúen las 30 y pico líneas de subvención dirigidas a los ayuntamientos, que puntúen y valoren también los sistemas de información, pues a través de móvil, hoja informativa, reuniones, página web, etcétera, y se les pide también sugerencias. A día de hoy han contestado 80 ayuntamientos, les pediría también a todos que lo fueran haciendo. Es muy interesante, es verdad que alguna de las líneas no tienen que ver con muchos ayuntamientos, pues la de piscinas que hemos implantado este año, lógicamente para la gran mayoría no tienen nada que ver en principio, porque no las tienen, pues bien, que no las puntúen si lo consideran oportuno, pero sobre todo el apartado último de sugerencias nos puede venir muy bien para empezar a trabajar todos el presupuesto, que imagino que en los próximos días la intervención general de esta casa dará la orden de inicio a los servicios, pero queremos que sea participativo, escuchando como siempre a los ayuntamientos, pero esta vez en lo que quieran manifestar por escrito, y que luego se trasladará a primeros de diciembre a los grupos políticos, al resto de grupos políticos, para su aprobación hacia finales de año, como es costumbre. Pero no tiene, y lo dejo bien claro en el pleno, no tiene más objeto esa encuesta que conocer, podría haber sido otra y seguramente pues el año que viene será de otra manera, pero no tiene más objeto que conocer la opinión de aquel que libremente y voluntariamente la quiera manifestar y que nos pueda ayudar a elaborar el presupuesto. En otro orden de cosas, se trasladó al Consejo Agrario de esta semana una propuesta del área de agropecuarios de esta casa de asistencia, como venía siendo tradicional, de unas 100 personas más o menos, con algún diputado, a la Feria Agropecuaria de Salamanca de la próxima semana, concretamente el viernes de la próxima semana, que es el Día de las Provincias. Fue aceptada mayoritariamente y, por lo tanto, si algún diputado considera que por razón de interés quiere estar presente, pues se le facilitará también la asistencia con esos 100 agricultores o ganaderos o trabajadores agrarios elegidos en la demarcación del Cerrato y la parte sur de Tierra de Campos. Esto ha sido elegido, alternativamente se hace así, por los servicios agropecuarios de esta casa, y con una carta dirigida al alcalde de esa localidad en la que él queda facultado para, de la mejor manera representativa posible, elegir a esas 4 personas de su municipio. Así se ha hecho. He dicho ya que la orden de inicio del presupuesto se va a dar en los próximos días. También es interés de la Diputación celebrar la segunda ronda de consultas y reuniones con alcaldes allá por finales de septiembre, octubre y no más allá de noviembre, con vistas también a recoger sugerencias de primera línea entre los alcaldes para orientadas hacia el año 2014. El día de la vendimia, como imagino que se sabe ya, se celebrará el próximo mes, creo que es el penúltimo fin de semana, en la localidad de Herrera de Valdecañas. Solamente 2 habían manifestado su interés. Saben que nos toca cada 4 años, alternativamente con otras localidades de Burgos que están en la denominación de origen. Baltanás lo ha cedido, ha retirado su candidatura en favor de Herrera de Valdecañas, y me consta que el alcalde ha reunido a todos los colectivos de la localidad, que tampoco serán muchos, porque Herrera de Valdecañas
es pequeñita, pero tiene muchísima ilusión en realizar ese día que, ajustado siempre a la austeridad que corresponde, pues intentaremos promover este recurso cada vez más interesante en esas localidades que pertenecen a la denominación de origen Arlanza. Y en el Día de la Provincia también tuvimos una reunión con el Ayuntamiento y todos los colectivos que fueron convocados por el Ayuntamiento, desde hosteleros a jóvenes, la agrupación musical, etcétera. Yo creo que no quedó nadie sin ir, y el planteamiento, como ya hemos dicho en alguna ocasión, es el acto institucional el último viernes de septiembre, con un pregonero, con un reconocimiento a los... He contactado ya con alguno, no con todos. Creo que son tres los alcaldes que no de la etapa democrática que no están en vida activa política. No me viene a la memoria el nombre de una persona ahora, pero el resto son Emilio Morán y José Calderón, y no me acuerdo de la tercera persona, que fue en el primer momento de la etapa democrática. Me falta contactar con alguno, y también se hará un reconocimiento a aquellos alcaldes que llevan más tiempo de permanencia en la vida activa política de la provincia, pero que no han sido reconocidos el pasado año o en anteriores ediciones. Habrá reconocimiento a las casas de Palencia y habrá también un pequeño aperitivo ofrecido por los hosteleros de Guardo, y la manera más discreta y económica posible. Al día siguiente, sábado y el domingo, hay una serie de actos programados, todavía no cerrados, sigue abierto, planteados por los colectivos de la localidad y vinculados al mundo de la cultura, del deporte, dentro de la cultura, la pintura, la música, etcétera, y otra serie de cuestiones para el disfrute de todos los ciudadanos de Guardo y entorno, y de todos los que quieran asistir ese fin de semana a la localidad. Está taxativamente una orden al diputado de Hacienda que todo gasto que se genere, que será dentro de la línea de austeridad también, como fue el pasado año, se haga dentro de lo que permite la ley de contratos, en el entorno de Guardo o en la propia localidad de Guardo. Es decir, que lo que podamos gastar en ese día, esos días, se haga expresamente allí. Y creo que yo no tenía en principio nada más que informarles en lo que tiene que ver con asuntos de presidencia. Sí quiero, porque lo íbamos a hacer en una de las proposiciones, la del Castillo de Monzón, dar cuenta, por tanto, de lo que ya conocen con antelación el alcalde de la localidad y los portavoces de los grupos políticos en la reunión que tuvimos, creo, este pasado lunes. En el mes de agosto, el 9 de agosto, el alcalde de Monzón remite al presidente de la Diputación una carta que dice: recogiendo la preocupación que tenemos todos los vecinos de Monzón por nuestro castillo, en la última sesión ordinaria hemos aprobado por unanimidad de todos los corporativos, creo que son dos los grupos políticos, si no me equivoco, y están aquí presentes el alcalde de Monzón, que es diputado, y el portavoz del Grupo Popular, que ya he señalado antes. Por tanto, por unanimidad, un documento que te traslado con el deseo de que por la institución que presides, propietaria de este inmueble, se actúe en consecuencia, ya que sin duda alguna el futuro de nuestro pueblo va unido en gran parte al de este edificio. En la proposición del Ayuntamiento, con una introducción de la historia de nuestro castillo, termina diciendo: en consecuencia, con todo ello, conscientes de que la situación económica exige ser más selectivos a la hora de priorizar los objetivos, pero también convencidos de que el castillo es el verdadero motor que necesita Monzón de Campos para afrontar un futuro más próspero, y no podemos dejarlo parado y cada día más deteriorado, abandonado y casi muerto, el Pleno del Ayuntamiento de Monzón, en legítima representación de todos sus vecinos, acuerda dirigirse a la Diputación como propietaria del edificio y, en primer lugar, solicitar un compromiso en firme sobre el cumplimiento del plan director, así como de los plazos para su ejecución. En segundo lugar, solicitar la inclusión de una partida presupuestaria para dar inicio interrumpido, a la ejecución de las obras a partir del ejercicio 2015.
Tercero, que desde la Diputación se solicite nuevamente la inclusión de la rehabilitación del edificio con cargo al 1% cultural del Ministerio de Cultura. Y cuarto, que de forma paralela a la rehabilitación del edificio se gestione desde la Diputación la solicitud de un plan de empleo para adecuación del entorno medioambiental del castillo. Este, por tanto, fue el acuerdo de pleno, que no veo ahora la fecha, pero de unos días antes, el 9 de agosto de 2013. Es cuando fue. Bien, por tanto, esta carta se recibe aquí, pues en el 14 de agosto de este mes. Bien, yo el pasado 23 de agosto, o sea, el viernes pasado, registramos una carta de salida de presidencia en la que paso también a leer. En contestación a... Bueno, antes de ello, quiero agradecerle tanto al alcalde como a toda su corporación, ya se lo manifesté telefónicamente, y de este asunto ya hemos hablado en varias ocasiones en las visitas que ha tenido el alcalde en su calidad de alcalde a esta institución. Quiero agradecerle, como luego también se dice, la preocupación por el castillo, y quiero agradecerle también esa consideración de reconocer la situación económica que tenemos y de derivar o solicitar que sea en el año 2015 la primera partida que pueda disponer la Diputación para el castillo. Se lo agradezco a él y a toda su corporación. La carta dice: en contestación a tu carta del 9 de agosto, en la que remites acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 30 de julio pasado, por el que los grupos políticos de la corporación aprueban solicitar a la Diputación un compromiso de rehabilitación del castillo de Monzón, quiero poner en tu conocimiento lo siguiente, con independencia de que en un próximo pleno de esta institución dé cuenta de vuestra proposición y de las medidas que se van a adoptar, algo que estoy haciendo ahora. En primer lugar, considero que la preocupación de todos los miembros de tu corporación por el castillo es una actitud que os honra, que me consta que no solo es compartida por el equipo de gobierno de esta diputación, sino por todos los diputados. Quiero también informarte de las actuaciones que esta diputación ha realizado en pasados ejercicios económicos. Año 2008, restauración de elementos estructurales y de configuración funcional, 334.000 euros, en cifras redondas. Año 2009, restauración y conservación de la barbacana, 281.000. Año 2010, revestimiento de la piedra caliza de la barbacana, 71.000. En total, 686.000 euros en esos tres años. Con estas actuaciones y a tenor de lo informado por los servicios técnicos, queda garantizada la estabilidad estructural del castillo y de la muralla exterior, si bien considero que hay que continuar con una serie de iniciativas en tanto tengamos la posibilidad de acometer económicamente una reconversión integral del edificio para algún uso específico, algo que, como ya hemos comentado en alguna entrevista, no es viable económicamente en la situación actual. Saben ustedes que hubo alguna propuesta de esta casa dirigida hacia Madrid, en la que creo recordar que tenía un uso de escuela gastronómica o algo también relacionado con el uso turístico. Hoy por hoy, yo ya le manifesté al alcalde que esto no era posible acometer. Continúo con la carta. Mientras tanto, pongo en tu conocimiento las medidas que está previsto adoptar. Primero, cumplir progresivamente el plan director en lo que se refiere a actuaciones de conservación en función de las disponibilidades presupuestarias, teniendo en cuenta que el referido documento prevé un uso turístico y de escuela gastronómica que ahora no es posible acometer. Segundo, sin esperar al ejercicio 2015, como se propone por ese ayuntamiento, vamos a consignar en el presupuesto de 2014 las partidas económicas necesarias para iniciar la ejecución de las carpinterías de ventanas y puertas que proporcionen el aislamiento necesario para la conservación del edificio, toda vez que las cubiertas y estructuras se encuentran en buen estado tras las intervenciones antes reseñadas, contemplando también la posibilidad de ejecutar la demolición de los edificios anexos tal y como se recoge en el plan director. Tercero, en función de las disponibilidades presupuestarias del presente ejercicio, y si no pudiera ser así con seguridad en el 2014, se acometerá el acondicionamiento para el uso público del espacio circundante exterior. Nuestro objetivo es incluir para el próximo verano este espacio, o sea, el exterior, en el ciclo de conciertos sentidos que tanto éxito ha tenido en los lugares que se está celebrando. Enhorabuena, diputada, por la programación cultural de este verano. Cuarto, al tiempo estamos estudiando también la posibilidad de comunicar por senda peatonal y cicloturista, aprovechando los caminos rurales existentes, esta fortaleza
con la vecina de Fuentes de Valdepero, creando una ruta que permita disfrutar de ambos castillos. Y todo ello a la espera de noticias acerca de la solicitud de ayuda que esta Diputación Provincial remitió en diciembre de 2011 al programa del 1% cultural del Ministerio de Fomento, cuya concesión facilitaría la rehabilitación integral de todo el conjunto que hoy no puede ser acometida o que hoy no se puede acometer en exclusiva por esta institución. No obstante, ten la seguridad de que cualquier otra obra que fuera necesaria para garantizar la seguridad y conservación de este bien patrimonial la acometeremos con urgencia. A la espera de haber dado contestación a la proposición de tu ayuntamiento, te agradezco que traslades este escrito al resto de la corporación. Recibe, alcalde, ahora en persona, un cordial saludo. Esto, como yo digo, este lunes se lo comuniqué, le leí la carta literalmente porque no sé si habrá llegado el mismo lunes o el martes o el miércoles, no lo sé, al propio alcalde, y di cuenta de ella y copia de ella a los tres grupos de la corporación en la Junta de Portavoces de este lunes. Esto estaría en condiciones de asegurar, y así se lo he pedido al diputado de Hacienda, que rebusque la partida necesaria, que no será mucho, para condicionar todo el entorno del castillo, no el año que viene ni en el 2015, sino este mismo año. Y los servicios técnicos tienen ya trabajado este informe y tienen también trabajado lo que costaría ese primer inicio del acondicionamiento de carpintería de todas las ventanas y puertas del patio interior, que es verdad que ahora pues tienen que renovarse. Estaríamos hablando de unos 50.000, 60.000 euros según la memoria técnica que me han pasado. Hay también otras memorias, esta de hecho está elaborada hace tiempo y en la del entorno pues en estos días, y hay también alguna documentación preparada para la demolición de los edificios pues según se llega en la parte derecha, que deben ser demolidos porque así lo dice el plan director, pero este plan director estaba preparado con vistas a ese uso turístico de escuela gastronómica que ahora yo he pedido que se revise, se actualice, se ponga al día y se traslade al Ayuntamiento de Monzón cuando se tenga disponible. Todas las actuaciones van a ser desde luego consensuadas con el propio ayuntamiento, con toda la corporación, y el objetivo es mantenerlo estructuralmente bien, como yo creo que ya está, estar vigilantes por cualquier circunstancia, acondicionar el espacio exterior, incluirlo en el ciclo de conciertos sentidos y desde luego en la primera ocasión posible continuar con la rehabilitación, que luego ya necesariamente pasaría por darle un uso, porque las plantas de lo que es el edificio principal, no hablo de la torre del edificio, pues ahora están diáfanas, es decir, simplemente los forjados, y necesitaría pensarse ya a qué se va a destinar para tabicar de una manera o de otra. Este es la carta. No quiero entrar en polémicas, señor portavoz socialista, pero mire, ustedes ni tan siquiera han esperado a que yo contestara al Ayuntamiento de Monzón a una proposición de ellos para utilizar este texto y trasladarlo literalmente, con el error involuntario del interrumpido en vez de ininterrumpido, y además con la desconsideración con el Ayuntamiento de Monzón de haber quitado el año 2015 y haber dicho que ya. O sea que mire usted cómo también las cosas se pueden hacer de otra manera y se hacen de una. Pero no quiero entrar en polémicas porque usted el otro día, y lo digo claramente, dijo que con esta contestación, a priori entiendo porque tenía que hablar con el alcalde, que este es su grupo político, se daba por satisfecho. Y así entiendo yo que ahora más no podemos hacer. Estar vigilantes para que no haya ningún problema, pero también entiendo que debería haberse esperado a que se diera contestación. Si en un mes o en dos o en tres yo no le hubiera dado contestación al alcalde de Monzón, pues entendería recogida de firmas, ir a los periódicos, manifestaciones, mociones y lo que procediera. Yo la respeto, ustedes la han retirado, yo también me doy por satisfecho, y lo que más me importa es que el castillo esté bien, que el alcalde se dé por satisfecho, que su corporación se dé por satisfecha, que sus vecinos se den por satisfechos y que algún día tengamos la oportunidad de tener una idea que nos lleve a la rehabilitación no integral
desde el punto de vista estructural, sino desde luego de la posibilidad de tener ahí alguna iniciativa que sea interesante para ese ayuntamiento, para sus vecinos y para la provincia de Palencia. Y no tengo nada más que decir. Si no hay nada más, pasaríamos al apartado de ruegos y preguntas, que es el punto 18 del orden del día. Grupo Izquierda Unida. ¿Nada? Grupo Socialista. ¿Vosotros no tenéis sugerencias? Pues a quien pueda, buenas fiestas, muchas gracias a todos y acabo como empecé. Tomo nota de los planteamientos de los dos portavoces, pero les pido también que reflexionemos en lo que todos hemos podido decir esta mañana, porque seguramente todos tenemos algo que aprender. Muchas gracias y buenos días. No sé si procede, le mandaba algún mensaje a...